Vamos a ver la factorización y su importancia. Factorizar o descomponer factorialmente un polinomio algebraico consiste en escribirlo como el producto de expresiones muy sencillas, llamadas factores. Recordemos cuando en la aritmética hacíamos la descomposición de un número en factores primos. Vamos a mirar el ejemplo del número 30. Trazamos una línea vertical y comenzamos examinando el 2. 2 es el primer número primo que divide exactamente al 30. La mitad de 30 es 15. A 15 le sacamos tercera, que es el siguiente número primo que sirve. Tercera de 15 es 5. Y al 5 le sacamos quinta y eso nos da 1. Entonces, de esta manera hemos obtenido la descomposición en factores primos del número 30. Decimos que 30 es igual a 2 por 3 por 5. En otras palabras, hemos factorizado el número 30. Lo hemos expresado en términos de números muy sencillos. En este caso, en términos de números llamados primos. 2 es un factor del 30, como lo es el 3 y como lo es también el 5. En este caso, 30 tiene 3 factores. Algo similar ocurre con los polinomios algebraicos. Para el caso de estas 4 expresiones, sus factorizaciones son las siguientes. Lo que vamos a aprender en este nuevo tema y en los siguientes videos es a llegar del lado izquierdo a lo que tenemos en el lado derecho. Por ejemplo, para el segundo caso, la multiplicación de estas dos expresiones, que son muy sencillas, nos tiene que dar como resultado el polinomio de 4 términos que tenemos originalmente planteado. Entonces, ese es el propósito de la factorización, tomar un polinomio de 2, de 3, de 4, de 5 o más términos y convertirlo en la multiplicación o el producto de expresiones más sencillas. Los estudiantes que ven este tema por primera vez se suelen preguntar ¿por qué es importante saber factorizar polinomios? Y la respuesta es la siguiente. La factorización constituye una herramienta que se utiliza en diversos campos de la matemática. Vamos a citar algunos ejemplos. En el estudio del álgebra, la factorización es indispensable para resolver operaciones con fracciones algebraicas y es de bastante utilidad para resolver ecuaciones de segundo, tercer o cuarto grado o incluso superiores. Más adelante, cuando el estudiante cursa trigonometría, la factorización es importante para demostrar o verificar las identidades trigonométricas. Y resulta un recurso bastante útil cuando se trata de resolver lo que se llaman ecuaciones trigonométricas. Posteriormente, cuando el estudiante cursa la asignatura llamada cálculo, bien sea finalizando su etapa escolar o ya cuando se encuentra en la universidad, entonces la factorización constituye una herramienta indispensable para solucionar límites, algunas derivadas y también en el momento de resolver integrales. Esto para citar algunos ejemplos, algunos temas del cálculo donde la factorización es necesaria. Desafortunadamente, muchos estudiantes cuando están viendo cálculo tienen problemas en estos temas por no saber factorizar adecuadamente. Como vemos,
Aunque la factorización es un tema que corresponde a la álgebra, este no se queda solamente aquí. Se extiende a campos más avanzados de las matemáticas e incluso en la física, la factorización puede resultar útil para resolver algunos problemas. Entonces, la recomendación en estos momentos es aprender muy bien la teoría del tema de factorización y practicarlo con bastantes ejercicios para no tener inconvenientes cuando se requiera más adelante. Para un mejor aprendizaje del tema de factorización, también conocido como descomposición factorial, este se ha dividido en 7 casos que son los que se utilizan con mayor frecuencia. Estos son los siguientes. El caso número 1 se llama factor común. El caso número 2 se llama factor común por agrupación de términos. El caso número 3 se llama diferencia de cuadrados perfectos. El caso número 4 se llama trinomio cuadrado perfecto. El caso número 5 se llama trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. El caso número 6 se llama trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Y el caso número 7 que se llama suma y diferencia de cubos perfectos. Como decíamos, estos son los 7 casos de factorización más utilizados y, por lo tanto, son los que debemos dominar y distinguir a la perfección. En los siguientes videos vamos a mirar cada uno de estos casos, revisando sus características, cuándo aplicarlo, cómo realizar la factorización y también veremos ejemplos de cada uno.